Mi nombre es Camila y yo soy una de las víctimas del productor de modas Pablo Marción. A mí me pasó en el 2019, yo no iba a las agencias de modelaje, sino que lo conocí por una amiga que trabajaba con él y me dijo como que no era re buena onda y que nos iba a buscar y que me dio un boliche con él. Y por eso lo conocí, nos buscó, fuimos al boliche, ahí nos compró un trago y yo cuando tomo ese trago, lo termino, me acuerdo que voy al baño y después no tengo recuerdos hasta el día siguiente, que es cuando me despierto con una llamada suya que me decía como que me tenía grabada y que no sabía cómo gritaba. Después me levanto, voy al baño, me miro al espejo y tenía el ojo morado, pero todo morado y las piernas cortadas enteras, como si me hubiesen agarrado como un alambre. Y yo ahí no le conté a mucha gente, le conté a mis papás y un par de amigas, y de esa gente que conté, la mitad me creyó y la mitad no. Entonces yo no me animé en ese momento a hacer nada, porque dije, si no me creen ahí, no me va a creer nadie. ¿De qué año estamos hablando? 2019. Más o menos la época, la fecha, ¿te acordás? Sí, noviembre, 10, 9 de noviembre. ¿Y qué hiciste después de pensar que no te iban a creer, no, de decir, bueno, no hago la denuncia? ¿Cómo siguió la historia? Mi mamá, ella sí siempre estuvo, y cuando yo le conté me dijo, bueno, por las dudas, vamos al hospital, y me dieron el kit profiláctico con un millón de pastillas, porque no sé, y yo ahí estaba negada a hacer la denuncia, porque dije, no me van a creer, no me van a creer. Y me alejé de un montón de gente, yo estudiaba psicología en ese momento, yo agarraba un libro, me largaba a llorar, entraba a las clases y sentía que me afectaban demasiado, leí un texto, capaz no estudiaba, y a la media hora cuando volví a repetirlo no me acordaba de nada, terminé dejando esa carrera y la verdad que sí tenía miedo. O sea, el fin de semana siguiente salí con una amiga más tranquila, algo más tranquilo, a tomar algo en un bar, entré, lo vi, y cuando lo vi me di vuelta y me fui porque no podía estar ahí en el mismo lugar que estaba ahí. La verdad que él me dice eso y yo me reasusté y la verdad corté el teléfono, no seguí la charla y bloqueé el número. Sabía que era él, pero yo no tengo recuerdo de nada. Y no es que estaba en un estado de ebriedad, digamos, había tomado muy poco y a la mañana siguiente no tenía resaca ni nada, simplemente sentía como el cuerpo blandito, como que quería estar en la cama o trataba de pensar algo y no hilaba ni idea, digamos. Lo que me dice mi mamá cuando la vi es que estaba en un zombie, que me sentaba y se me iba la cabeza para cualquier lado y no podía hablar. Y de esa noche, de lo poco que recordás, decís que te recordás un poco, ¿qué es lo que te acordás previo a bueno? Nada, lo que me acuerdo es que en la llevada del boliche que él venía contando, que ya lo habían denunciado una chica, y que a él no le habían hecho nada porque tenía muchos amigos en el poder y que ella es la que se había quemado ahora, porque nadie le iba a creer. Entonces él estaba limpio y la que estaba quemada era ella. Y bueno, esa fue la charla hasta llegar al boliche. Y nada, llegamos ahí, entramos y nos dio el trago y empezamos a bailar y después yo no me acuerdo absolutamente nada. ¿Y cuándo decidís denunciarlo? ¿Ya lo denunciaste? ¿Ya sí, radicaste la denuncia formalmente? Sí, yo lo denuncio después de leer las publicaciones de Sabrina, que ahí empiezo yo a hablar con ella y dije, wow, lo que se generó esta chica, la cantidad de otras chicas que están denunciando, y dije, bueno, me parece que es momento y yo estoy más fuerte también ahora. Y nada, y ella adivina, sentí posta como una hermandad entre mujeres, porque ella me acompañó a hacer la denuncia a la policía, después me acompañó a ver los abogados, él siempre estuvo al lado mío y dije, bueno, estoy acompañada, no estoy sola, y ahí lo pude hacer, pero 2 años después. Por eso, digamos, es lo que entiendo que muchas no se animen ahora, porque no es su tiempo en este momento, a mí me costó 2 años. Y es de alguna forma liberarte, ¿no?, de un peso gigante que traías. Liberarte entre comillas, ¿no? Porque esto, digamos, que recién comienza. Me imagino que volver a tener que recordar todo lo que te pasó, volver a pensar en este tipo, es como desgastante. ¿Cómo es tu situación? Sí, la verdad es horrible. Yo pensé que ya estaba enterrado en todo esto, y estaba enterrado pero no curado. Y
cuando empecé a ver los casos de las otras chicas, sí, se me revolvió todo, me sentí muy mal cuando fui a hacer la denuncia también. Pero lo que yo pienso es que no lo estoy haciendo simplemente por mí, porque a mí ya me pasó, sino por la cantidad de chicas que seguían yendo a la escuela, a la academia de modelos, a las otras chicas que iban a los boliches, que se los cruzaron, como que eso ya va a terminar, que por lo menos con esta pequeña ayuda que estoy haciendo yo hoy, el resto de las chicas no van a tener que pasar por esa situación con este hombre. Es lo que a mí me deja tranquila. Y no sé, creo que es más por las otras que por mí lo que estoy haciendo. Me lo siento más tranquilidad por ahí, por ese lado. ¿Qué es lo que denunciaste concretamente? Y lo que te conté es que abuso sexual con el acceso carnal, creo que es el título de...